Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Estamos con Raimundo Rivapalacio, que nos presenta el manual para un nuevo periodismo en la era digital y también es director del diario 24 Horas. Muchas gracias por eso. Al contrario, un placer. Empecemos por el tema del libro. ¿Qué nuevos retos plantea la era digital? ¿Nuevos retos? Bueno, de entrada cambia por completo la forma como se distribuye la información, cambia también los ciclos de la información. Antes eran circulares, hoy circulares y tenían horario. Y los medios, particularmente los impresos, dictaban de manera muy arbitraria, autoritaria, qué leer, cómo leer, a qué horas leer. Y esto generaba tener mucha influencia en los medios electrónicos a lo largo del día. Hoy, con la parte digital, con las nuevas tecnologías, pues cambió por completo. Esta línea que antes era circular, hoy es lineal, donde interactúan los medios convencionales, los impresos, los electrónicos, se involucran directamente las redes sociales, está internet, y esta manera como se va desarrollando la información, pues rompe por completo la, pues digamos, la dictadura de la información de los medios convencionales y convierte a la sociedad en una parte que está permanentemente en interacción con los gobernantes, porque esta es la otra parte. En el pasado, y quiero decir muy reciente, sí, los medios eran los intermediarios entre los gobernantes y los gobernados. Pero con las nuevas plataformas y con las plataformas tecnológicas y las redes sociales, pues los gobernantes hablan directamente con los gobernados. A través de un tweet, a través de los mensajes en Facebook, a través de la información que va directamente para los consumidores. Bueno, tanto que si recordamos bien, la unción de un candidato a una gubernatura, que antes era la reunión de todos los sectores del partido, digamos, en el caso del PRI, porque es un candidato del PRI, que hacían un acto masivo y que iban todos los sectores, ¿verdad? Toda la parafernal y decían, pues estamos todos detrás de nuestro candidato. Se resolvió en el Estado de México con un tuit a la 1:30 a.m, donde salió que pues todos los aspirantes habían declinado a favor de Rubiel Ávila en el Estado de México. Y la otra, que también me parece muy significativa, el año pasado, cuando previo a las elecciones, se da un escándalo en Veracruz, previo a las elecciones intermedias, donde generó tal crisis política que la presidencia de la República sacó un comunicado para decir que se había pospuesto la reunión del Pacto por México a las 3:00 a.m. Cuando es ya decir, todos estaban... Cuando la prensa está saliendo, saliendo ya de las rotativas, cuando ni siquiera han comenzado, falta mucho para comenzar de los noticieros de radio, por supuesto la televisión está en otras cosas. Es decir, cuando no había medios convencionales listos, ni siquiera los que tienen los canales que procuran tener 24 horas, que en realidad 24 horas es la repetición de lo del día, la presidencia se comunicó directamente con los interesados. Entonces, estos son parte, este es parte del gran cambio. ¿Y cómo enfrenta estas crisis, tanto la fuente como la gente, ¿no? De repente vemos que a través de un tuit
se desencadena una serie de hechos que termina por la destitución de algún funcionario, por el escándalo de la exhibición de alguna otra funcionaria senadora, las ladies, ¿no? Que incluso han salido ladies and gentlemen. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando ante estos fenómenos? Bueno, eso es parte. Lo que pasa es que es distinto. Pero esto que es muy interesante es la rendición de cuentas. Entonces hay una rendición de cuentas ya en tiempo real. Lo que antes la rendición de cuentas era para, digamos, para el gobierno federal o para los gobiernos estatales en sus cabeceras, en sus capitales, que era donde se concentraban los medios de comunicación, hoy en día no. Hoy en día basta un pequeño video, un pequeño registro de un abuso para que esto tome una viralidad y tenga una consecuencia. Entonces, yo creo que esta es una de las grandes aportaciones que tiene una red social, estamos hablando aquí particularmente de Twitter, que no es un medio de comunicación, es un medio no es un medio de información, es un medio de comunicación, que es muy diferente. Y en ese medio de comunicación entra todo, entra información, entran rumores, entran pasiones, entran difamaciones, entra lo que sea. Inclusive entran este tipo de materiales que son sumamente útiles para el control de los abusos en una sociedad. Entonces, pero por eso digo, esta es una parte que tiene que ver con rendición de cuentas. Y ahora el ejercicio que hizo en su momento con Eje Central, el primer acercamiento que tuvo hacia ese medio de información. Bueno, lo que he aprendido de Eje Central, aprendí que hay un mercado que es un mercado de calidad, es un mercado de nicho, que está en el mercado publicitario. Pero este mercado de nicho, en una parte política y de negocios, es muy limitado, que se tiene que evolucionar para poder, porque la sociedad ha evolucionado de una manera rapidísima, a buscar, para que sean viables, modelos que mantengan, en este caso, que mantengan su mercado original, pero que también se abran para otros nuevos mercados. Tiene que ser mucho más variado, tiene que ser mucho más transversal en términos de segmento de mercado para poder encontrar el balance entre tráfico e ingresos de publicidad. Esto, mientras madura el mercado publicitario, por un lado, y mientras el segmento de calidad de los tomadores de decisión entran ya totalmente a la era digital. Porque sigan recurriendo al papel. Y ni siquiera al papel, que esa es la experiencia en 24 horas. 24 horas es un periódico con contenido que es gratuito. Y me preguntaban que por qué un periódico, si las personas a las cuales va compran, tienen dinero, digo, pues sí, tienen dinero, pero no compran periódicos, compran síntesis de noticias. Entonces sí compran papel, pero en síntesis, no compran papel periódico. Entonces el periódico tiende a ir perdiendo su valor. Y también el papel periódico o el periódico, las revistas, tienen que reinventarse para que puedan sobrevivir. Los periódicos hoy, como están hoy en día los grandes, estos periódicos que antes eran para todos los segmentos de la sociedad, bueno, esos periódicos si no se reinventan, se mueren. Financieramente se mueren, ¿eh? Y en este sentido que dice que la publicidad le hace falta madurar un poco, en el periodismo, ¿qué nos hace falta? ¿Cuáles son esos pasos que nos hace falta madurar? No nos hace falta madurar, nos hace falta regresar a lo que teníamos y aprovechar las nuevas herramientas, siquiera lo que teníamos. Mucho rigor en la información, hemos perdido mucho rigor. Teníamos también una mayor claridad sobre cuál es el papel de un medio de comunicación. Un medio de comunicación tiene, desde mi punto de vista, como función primaria informar y entretener. El hecho de que la estrella de la noticia sea el conductor de un espacio noticioso. Ese es parte de la distorsión que se han venido dando en los últimos años, donde se ha creado un star system, donde, bueno, ojalá y el tema de los conductores fuera el problema, el único problema, ¿no? Al final, lo que ha generado este sistema de estrellas es una caída en el debate público. Y, por ejemplo, hoy en día nuestros principales académicos e intelectuales
ganan mucho más dinero escribiendo una vez en un periódico que realizando investigaciones. Entonces, no tenemos hoy en día un Daniel Cosío Villegas. No existe en este país. Nuestras grandes mentes, en su gran mayoría, están convertidos en articulistas que pueden escribir bien, que tienen algunas cosas interesantes, pero que no nos están aportando nada para el largo plazo. En el caso de los conductores, pues sí, se vuelven en, ¿cómo se le podría llamar? Podríamos describirlos como pontificadores, como jueces sumarios, que determinan qué es cierto, qué no es cierto, en función de qué, pues hasta de su estado de ánimo. O sea, no necesariamente a partir de la información que se tiene, sino a partir si les parece bien lo que le están respondiendo o no. Y está tan degradada la parte de la cultura política. Y cuando hablo de la cultura política no es únicamente los políticos. Está tan degradada la parte de la cultura política que los actores, que los agentes de cambio, los tomadores de decisión, se han vuelto rehenes de este star system. Y estamos en este círculo vicioso en lo cual de repente nos detenemos y nos preguntamos, ¿y por qué estamos haciendo estas cosas? Pues porque nosotros las estimulamos y nosotros mismos las promovemos. Rehenes, se me quedó en la mente el ejemplo, por ejemplo, de él, la entrevista que le hacen a la tuta y la suben a las redes sociales y después ya ocupa algunos espacios. Bueno, esa es otra cosa. Eso, ¿ese tipo de ejercicios, de entrevistas? No. Cuando yo hablo de rehenes, estoy hablando de las personas que se manejan dentro de claro, la ley. Claro, aquí, claro. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede en esos casos es propaganda. Propaganda, pero de criminales. Entonces, es un poco graciosa la manera como se comportan los medios, que tiene que ver con esta degradación de cuáles son los principios y cuáles son los fundamentos centrales de un medio de información. A la tuta no la entrevista, a la tuta le ponen un micrófono. A Ismael El Mayo Zambado no lo entrevistan, le colocan un micrófono. Los narcomensajes los reproducen íntegramente. Bueno, esto... hasta la última vez que chequé, se llaman boletines de prensa. Nada más que son boletines de prensa del crimen organizado. Desde hace muchísimos años somos incapaces de reproducir íntegramente un boletín. Y cuando llevamos un boletín íntegro, nos dicen nuestros jefes que estamos haciendo, que si le estamos creyendo todo a quien emite el boletín, que hay que procesarlo, hay que contextualizarlo, y hay que, en algunos casos, inclusive cotejar la información que aporta el boletín. Ahora, ¿por qué no lo estamos haciendo con los criminales? Pues porque esto genera rating, genera lectoría, porque entonces hay un mercado de consumidores de información que les encanta este tipo de información. ¿Y qué sucede? Que al final lo que estamos haciendo es, o estamos repitiendo, lo que tanto disfrutábamos y celebrábamos con estos programas cómicos donde el policía era corrupto. Que nosotros mismos fuimos devaluando nuestros principios morales. Raimundo, en su momento, cuando estabas a la cabeza del Universal, tomaste la decisión de no aceptar una entrevista que le ofrecían a una de tus reporteras con el Chapo Guzmán. Vamos a hacer una pausa y al regresar nos explicas por qué. Adiós. Claro, esto nunca lo he dicho en público, pero si uno revisa la portada de proceso y ve el reloj del Mayo Zambada, el reloj aparece en blanco, es decir, la fotografía fue editada. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Raimundo Rivapalacio nos está dando una clase de periodismo, nos está explicando el ejercicio a la cabeza de los medios de comunicación.
Hace ratito platicabas respecto al rating que te puede dar una noticia de tener algún narcotraficante, alguna de estas cabecillas, dando una entrevista, entre comillas, pero también este ejercicio de la legalidad e ilegalidad. ¿Con quién nos debemos de sentar los periodistas? ¿Bajo qué contexto? Bueno, tú mencionabas el caso de cuando yo a un ofrecimiento de una reportera en el Universal sobre una entrevista con Joaquín El Chapo Guzmán, dije que no. Entonces, por supuesto que los editores me decían, ¿por qué no? Y decía, bueno, por varias razones. La primera es seguridad. O sea, ¿cómo garantizamos nosotros que la persona que va regresa? Punto número uno. Punto número dos, ¿cómo nosotros podemos realizar una entrevista profesional sin poner en riesgo la vida, no únicamente de la reportera, sino que nos empiecen a tirar cabezas, porque era la época de las cabezas, cabezas a las puertas del periódico? ¿Cómo nosotros podemos garantizar que nuestro trabajo va a ser visto de una manera profesional? No como propaganda. No como propaganda. Entonces, para que podamos hacer un trabajo profesional, una entrevista, porque yo vi algunas entrevistas de periodistas británicos con Osama Bin Laden, y el trabajo era, diría, excepcional, porque le hacían preguntas comprometedoras. Yo decía, en un esquema como el mexicano, ¿cómo vamos a poder preguntar y cuestionar, cuestionar en el sentido real del cuestionamiento, y cómo vamos a poder replicar, y cómo vamos a poder preguntarle al Chapo Guzmán, ¿y cuántas personas ha matado usted o cuántas personas ha ordenado matar usted? Sin que en ese momento quien le haga la pregunta no se convierta en un número más en la estadística. Supongamos que todo eso se puede y que lo podamos hacer y que regrese. ¿Cómo vamos a publicar la información? Y si nosotros llenamos todos los prerrequisitos para hacer un buen trabajo profesional, en la última parte estamos perdidos, no importa lo que hagamos. Porque si sale bien la entrevista, van a decir los enemigos del Chapo Guzmán, están trabajando para el otro cártel. Y si no le gusta algo en la entrevista, va a decir lo mismo y va a tomar represalias. Y entonces, ¿qué necesidad nosotros tenemos de meternos a hacer una entrevista con un criminal? Creo que es importante, sí, me parece que es importante, siempre y cuando se le pudiera estar haciendo un tipo de, se le pudiera cuestionar realmente y se le pudiera estar haciendo un tipo de preguntas que aportaran información. De otra manera, no veo que sea nada salvo propaganda. Yo recuerdo cuando Julio Scherer entrevistó al Mayo Zambada, yo decía, terribles discusiones con mis amigos, y yo decía, no aportó absolutamente nada. Lo único que hizo fue transmitir un mensaje al presidente Calderón para decirle, yo no tengo problemas con su familia. Le digo, fue tan grave lo que sucedió, y esto me daba razones para el argumento, que inclusive Proceso editó la fotografía de portada. Claro, esto nunca lo he dicho en público, pero si uno revisa la portada de Proceso y ve el reloj del Mayo Zambada, el reloj aparece en blanco, es decir, la fotografía fue editada para que la marca del reloj no apareciera en la fotografía. ¿Por qué? Porque para efectos de un trabajo de inteligencia, la marca del reloj debe haber sido tan especial o tan exclusivo o tan costoso que se pudo haber rastreado quién compró ese reloj. Y entonces Proceso publicó una fotografía editada. Fue tanto que hasta eso cometió. Y digo que cometió porque Proceso, si algo tiene a lo largo de su historia, es que se ha negado a ser censurado por el gobierno. Bueno, pues en este caso sí. Aceptó o una fotografía editada o ellos mismos editaron la fotografía. Usted escribió sobre la colombianización de Michoacán. A lo largo de su trayectoria, con las coberturas que tuvo en diferentes países, en diferentes situaciones, cerca de ciertos movimientos, ¿qué nos hace pensar que estamos ante ese panorama? Yo mencionaba ese texto, que es de diciembre pasado, era sobre los grupos de autodefensa. Y cómo
cómo se venía desarrollando de una manera peculiar ante los ojos no críticos de los mexicanos. Y mencionaba que hay evidencia, hay videos de cómo el ejército acompañaba estos grupos de autodefensa y se mantenían en la periferia mientras estos grupos de autodefensa iban expulsando a narcotraficantes, iban recuperando municipios que estaban en manos del cártel de las drogas para ser transferidos a otro grupo ilegal. Y hacia esto sucedió en Colombia con los autodefensas, así se llamaban. Ya después se llamaron Autodefensas Unidas de Colombia. Y estos grupos de autodefensas fueron financiados por empresarios en Colombia y después tenían el apoyo logístico y entrenamiento del propio ejército colombiano y de la Policía Nacional Colombiana. Y en este texto mencionaba que en Michoacán estaba, que ya no está, pero el jefe de la zona militar había sido bueno, es el experto del ejército en grupos armados, ¿no? Ahora está en Oaxaca, en una zona del EPR. No es gratuito, pues ahí aprovechan muy bien a sus cuadros. Mientras que una de las personas a las cuales más se ha criticado en Colombia por haber sido promotor de estos grupos de autodefensa es el coronel de policía, el general de policía, Óscar Naranjo, que es uno de los asesores, aunque parece distante, del gobierno federal y viene desde la campaña de Enrique Peña Nieto. Y a mí me parecía muy grave porque ya sabemos el resultado. Y el resultado en Colombia fue desastroso. Y esto fue en diciembre y estamos viendo el resultado hoy en día. Y el resultado hoy en Michoacán es desastroso. ¿Hay algún momento de tu cobertura con la guerrilla en Colombia que ahora que estás viviendo aquí en México, en estas circunstancias, digas, eso ya lo vi, Claro, ya lo bueno, yo vi a aprendí? las autodefensas en Urabá, que era una zona peligrosísima. Y la parte de la recuperación bueno, la parte del control de territorio por parte de grupos ilegales. Y luego la mezcla con el ejército y las policías. ¿Y cómo ves a la prensa mexicana en esta cobertura? ¿Es diferente ser? Ah, es como todo el tiempo la prensa mexicana. Maniquea y ¿cómo lo plantearía yo? En algunas cosas es muy romántica y en otra es absolutamente inconsciente. Como inconsciente me parece que estén organizando marchas en defensa de los autodefensas. O sea, porque es desconocer por completo el origen de los autodefensas, lo que ha resultado en otros países, ver lo que está sucediendo, es tanto, nuestra cultura es muy laxa en términos de legalidad, pero no sé si violaron 9 o 10 leyes, no sé cuántas leyes han violado, pero cuando menos hay 3 de la Constitución y hay otras que incluye asesinato. O sea, son criminales algunos de ellos, y es defenderlos en una lógica de la crítica al gobierno. Yo creo que la crítica al gobierno, por lo que está haciendo en Michoacán, se puede hacer en muchos campos, pero el hacer la crítica no necesariamente requiere a irse con el lado contrario, porque es exactamente lo mismo que decían en la defensa de la TUT, es que tiene el derecho de hablar. No, no tiene el derecho de hablar un criminal, o cuando menos no tiene el derecho de hablar de exponer su propaganda. Eso no tiene derecho. Entonces, es esta la discusión permanente sobre la libertad de expresión. Leí por ahí que cuando tenías más o menos 8 años recibías el periódico, recortabas y hacías como tu línea editorial. Después de todos los medios donde has estado escribiendo o ahora conduciendo, siendo comentarista, ahora la cabeza de 24 horas, ¿qué te falta? ¿Cuál es esa visión de esa línea editorial que si lo piensas a lo largo de esta historia sería ahora? Es que realmente no pienso de una manera circular, pienso de una manera lineal, trato de estar al tono. Entonces sí, lo que hoy estoy pensando es cómo
cómo se pueden reinventar más, de una manera más eficiente, cómo se puede reinventar un periódico de papel. O sea, ¿qué piensas de un periódico de papel? ¿Cuál es la función para un periódico de papel? Yo te mencionaba hace unos momentos de lo de Eje Central, es también repensar qué es lo que tiene que hacer Eje Central. No se puede uno quedar simplemente en un modelo, porque yo te diría, 24 horas originalmente como concepto surge en el 2003. Bueno, pero el producto del 2003 al producto de hoy cambió como en un 80%, porque hoy en día hay otra realidad, hoy en día también hay otro tipo de insumos de información. Hoy la sociedad está, pues lo único que quiere es que se le digan las cosas en el momento que se le pegue la gana y no importa de dónde venga la información. Entonces, ¿qué papel puede tener un periódico? Y si un periódico de papel es realmente viable sin una plataforma digital. Vámonos a la sección de los siete pecados. Te voy diciendo cada uno, eso es lo que se te ocurre. Gula. Ay, Agustín Carstens. Lujuria. Lujuria, se me ocurren como 80 políticos. Lujuria, Luis Miguel. Pereza. Pereza, el gobernador de Aguascalientes. Soberbia. Soberbia, hijo, yo. Avaricia. Para que no me digan nada. Avaricia. Avaricia, bueno, avaricia es un banquero. Envidia. Envidia, los medios de comunicación. Ira. Felipe Calderón. Muchísimas gracias por esta entrevista. Aquí lo tienen, el manual para un nuevo periodismo, desafíos del oficio en la era digital, de Raimundo Riva Palacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Pásala muy bien.